Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Estamos comenzando el noticiero regional aquí en Televisión Concepción. En una jornada con cielo mayormente nublado, con pronóstico de lluvias para esta zona, y vamos a ver cómo se comportará el tiempo para este resto de semana en la que ya estamos esperando la llegada de la Navidad. Nochebuena y luego Navidad en Concepción, con mucho movimiento ya en los últimos días. En las calles de Concepción también ya estamos viendo a personas que están llegando de visita, concepcioneros que están viniendo de nuevo a esta patria chica, o personas que están visitando Concepción por primera vez. Para todos, nuestros saludos cordiales y nuestra más cordial bienvenida. Bueno, vamos a títulos de temas locales que hoy incluimos en nuestro noticiero regional. Autoridades sanitarias preparan una minga ambiental, esto para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue. Encontraron al joven que estuvo desaparecido desde el domingo, deshidratado, inconsciente y quemado por el intenso calor del sol. El mismo está en proceso de recuperación en el Hospital Regional de Concepción. Iniciativa de jóvenes de Concepción hermosearon el acceso a nuestra ciudad en la rotonda con luces navideñas. Y antes del inicio del desarrollo de las principales noticias que ya tenemos preparadas para ustedes, vamos a esta información acerca de un enfrentamiento de policías con malvivientes en la zona de Orqueta, en la colonia Oro Verde, Alemancué, a 5 kilómetros de la ruta Quinta, dentro del distrito de Orqueta, donde incautaron una motocicleta que fue abandonada por supuestos autores, resultando con daños materiales la camioneta de la policía, una patrullera, que recibió un impacto de arma de fuego en el guardabarro lado derecho, saliendo ilesos los personales policiales. Personales de la dependencia policial de Orqueta, a cargo del suboficial inspector Ricardo Cano, se trasladaron al lugar tras una llamada efectuada por Ángela Romero, dice la información, quien comunicó que dos personas de sexo masculino con actitud sospechosa llegaron a su domicilio para preguntar por ella y que volverían. Inmediatamente, personal de guardia disponible se trasladó hasta el lugar para verificar el hecho, donde empezaron a realizar disparos de arma de fuego contra la patrullera, presumiblemente pistolas con silenciador, dice esta información acerca de lo que indica la policía sobre lo que ocurrió en Alemancué, distrito de Orqueta. Dos personas entonces lograron fugarse y no hubo heridos. La policía incautó algunas evidencias, entre ellas la motocicleta, cascos y otros elementos. El tema está siendo investigado ya por la policía y por los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta. Fue noticia desde el domingo y más el día lunes la desaparición de un joven que fue con destino a Vallemí para votar. El mismo fue encontrado inconsciente pero con vida, con una severa deshidratación y quemaduras de segundo grado causadas por el intenso calor del sol. En relación a persona que no regresa a su hogar, este hecho había ocurrido el 17 a las 03 horas. Se trata de Jesús Rafael Portillo González, de 22 años. El día de ayer, aproximadamente a las 12.45 horas, personales de la comisaría de Vallemí, con apoyo de otras comisarías y con ayuda de vecinos, se logró ubicar a esta persona aproximadamente en el kilómetro 155, específicamente al costado de la ruta, con signos de deshidratación, por lo que lo trasladaron hasta el centro de salud de Vallemí, siendo inspeccionado por el médico de guardia, diagnosticando escoriaciones múltiples en miembros inferiores y superiores, asimismo rastros de deshidratación severa y quemadura de segundo grado en el rostro, quedando internado en dicho nosocomio en estado de observación. Posterior a este hecho, siendo las 17.45 horas,
personales de la comisaría de Vallemí a bordo de la patrullera con apoyo de personas conocidos de la víctima, se trasladó nuevamente hasta el sitio y a 600 metros aproximadamente del lugar donde fue ubicada esta persona fue hallado la motocicleta en un pastizal, asimismo el casco protector, un aparato celular, un cargador portátil, un par de zapatos, asimismo una cartera de poliéster conteniendo objetos de higiene personal, ropas y zapatillas. Según el rastro en el lugar, se presume que la víctima quedó dormido a bordo de su biciclo, salió la ruta y perdió el control del mismo, cayendo, ¿verdad?, 15 metros aproximadamente al costado de la ruta. El hecho fue comunicado al Ministerio Público y prosiguen, ¿verdad?, las investigaciones a fin de esclarecer este hecho. El director de la primera región sanitaria dio un informe acerca del estado de este joven que fue encontrado con una severa deshidratación. También podrán notar ustedes cómo fue quemado por el calor del sol. Los datos acerca de la situación del diagnóstico médico y del estado del mismo nos da el doctor Bernardo Jaquet. Está estable en este momento, está todavía por un momento inconsciente, hay una reacción de conciencia inconsciente. Yo le he visto cuando llegó ayer a la tarde en estado crítico, una deshidratación grave, con quemadura del sol, imágenes probablemente en la intemperie, dos o tres días casi, con algunas lesiones en los miembros, en las piernas principalmente, como si hubiera corrido o caminado por yuyales espinoso. Y hay una lesión cerebral que hay que dilucidar un poquito con los especialistas que le van a ver para ver si esa lesión, de qué tipo de lesión es, y con, tener el diagnóstico exacto. Por el momento es recuperar la salud de este muchacho, que vino muy deteriorado, con una deshidratación grave, quemadura por el sol y otras lesiones que se le está haciendo los estudios pertinentes para tener un mejor diagnóstico y tratar de salvar la vida del mismo, que está dentro del peligro todavía. Las autoridades sanitarias están preparando una minga ambiental con el objetivo de eliminar los posibles criaderos de mosquitos Aedes aegypti, el transmisor del dengue. Queremos hacer la segunda limpieza de los barrios más afectados por mosquitos. Sabemos que tenemos muchos mosquitos. No todos son Aedes aegypti, gracias a Dios, pero tenemos grandes posibilidades de que afecte a nuestra ciudad con la lluvia, el calor, el agua, los yuyos. Ustedes conocen todo lo que es Concepción, pero tenemos que tratar nosotros pelear y evitar eso. Junto con CENEPA estamos reunidos todos los días. Estamos tratando de que los barrios más afectados que tiene CENEPA en su agenda se haga la limpieza antes de este fin de año. Hoy vamos a plantear que sea este 28 de diciembre una limpieza general de los barrios con más alto índice de Aedes aegypti. En los barrios que hemos hecho la limpieza se ha visto resultado positivo, y ahora ellos van a plantear cuáles son los barrios que vamos a atacar con el apoyo de todos ustedes, con el apoyo de algunas autoridades, principalmente las autoridades municipales, de las gobernaciones, en fin, todo lo que tengamos a mano vamos a tratar de pedir auxilio para que podamos nosotros tener la segunda minga en este año. Queremos hacer antes del año nuevo y, si es posible, en enero o fin de enero hacer la tercera minga. ¿Cuesta concretar, doctor, digo, con las autoridades un apoyo del 100%? Cuesta. Estamos en un país en donde en un Concepción querido, en donde la gente, mientras no le afecta personalmente la enfermedad, no reacciona. Pero nosotros como salubristas tenemos que reaccionar, tenemos que evitar que haya dos cosas: uno, que se enferme nuestra población, y otro, que haya una epidemia, y lo cual siempre afecta a una más cantidad de gente todavía que llega a nuestros hospitales, que actualmente nomás hay gran cantidad de gente, a veces no tenemos cama. Imagínate si hay una epidemia de dengue, el peligro que eso acarrea, no solamente ahí ya el dengue tipo 1, sino hay tipo 2, tipo 3, que se encuentra en el país rotando, hay ciudades ya con enfermedades graves. Jóvenes voluntarios realizaron mejoras en la rotonda de acceso a nuestra ciudad con arreglos navideños.
Y la idea surgió con Pitu Fernández, sinceramente. Él se comunicó conmigo, me manifestó de que hacía falta darle el toque navideño al principal acceso a nuestra ciudad. Y estábamos aguardando de que las autoridades pudieran hacer el trabajo que verdaderamente a ellos les corresponde. Pero al parecer, por el proselitismo, se olvidaron de esa principal función, que era de cuidar nuestra ciudad. Entonces nos convocamos en un grupo de WhatsApp que justamente denominé Juntos Sí Se Puede, ¿verdad? Y en ese grupo no estamos muchas personas. Y nos convocamos para una reunión, primeramente, ahí en la rotonda, ver qué es lo que se podía hacer para darle ese toque navideño al principal acceso a nuestra ciudad. Y para comenzar no teníamos un solo guaraní. Y creíamos en la capacidad de gestión que teníamos para hablar con los amigos y conseguir las lucecitas de donación. Y la primera idea fue de colocarle las lucecitas al borde de las letras que forman la palabra Concepción y de conseguir algunos arbolitos, armajes de arbolitos para acompañar a eso. Y tuvimos una buena recepción por parte de muchos amigos, quienes prefirieron mantenerse en el anonimato. Nos donaron una o dos cajas de luces y así sumando llegamos a lograr una buena cantidad, ¿verdad? Nosotros como vecinos, como amigos, podemos organizarnos y hacer algo por nuestra ciudad. Otros vecinos pueden organizarse ahí en la cuadra. No esperar que las autoridades puedan hacer todo por el municipio. Es cierto, ellos tendrían que ser el ejemplo, ¿verdad? Pero no esperar todo de ellos. Si queremos que nuestra ciudad sea bella, tenemos que ayudarnos en no tirar basura, en no quemar basuras, en mantener los patios baldíos limpios. Eso, toda esa suma va a contribuir para que tengamos una ciudad bella, una ciudad hermosa, limpia. Vamos a la pausa. En el próximo bloque, la información acerca del aniversario número 33 de la declaración de municipio de Ibiyaú. Detalles en el próximo bloque del Noticiero Regional.